Dos por uno. Si tenías la desgracia de ser mujer, te violaban entre todos los suboficiales de turno, por delante, por detrás. Te violaban también con un palo o con el fusil que tenían al alcance. También te violaban con sus pitos. ¿Y sabes lo que hacían después? Hacían limpiar. Dos por uno. Como las madres se empezaron a hacer escuchar en la Plaza de Mayo, secuestraron a tres, las violaron y después las fusilaron. Dos por uno, cientos de mujeres secuestradas, eran embarazadas, estaban embarazadas, las hacían parir en el piso, desnudas, no le daban a sus hijos. Después las anestesiaban con la pentotal y del avión le tiraban al río. Dos por uno. En la mesa de tortura te hacían ceder todo su patrimonio, las empresas y sus bienes. Se quedaron con todo. Recuerdo que hace poquito los grandes medios hegemónicos de este país decían que el anterior gobierno había robado, que eran corruptos. El Estado en la dictadura robó. La dictadura es corrupta. Dos por uno. Porque eran el Estado y te tenían que cuidar. Dos por uno, nunca confesaron dónde escondieron los cuerpos. Nunca se arrepintieron. Y dos por uno, porque todavía estamos buscando a los nietos que nacieron en cautiverio. Así que, ¿sabes lo que puedo hacer con este globito? Por más memoria, verdad y justicia. A no olvidar. Y que no se repita más este pasado asqueroso que hoy está en el Estado. Hoy el pasado está dentro del Estado.